Grupo El Deber informa. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó la falta de liderazgo para defender la nueva propuesta constitucional en Chile. Tras el aplastante triunfo del rechazo en el plebiscito del domingo, el mandatario indicó que los intentos de cambiar la constitución en países como Venezuela o Bolivia tuvieron éxito porque hubo quien lo defendiera. Lo mediatizaron desde la primera jugada. Y faltó un liderazgo firme, claro, creíble, con apoyo popular, que se pusiera al frente del texto constitucional. Y al final quedó vigente la constitución de la dictadura de Pinochet. La propuesta para cambiar la constitución de Chile fue rechazada el domingo con el 61,86% de los votos frente a un 38,14%. Tras el triunfo del rechazo, el presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, indicó que se debe escuchar la voz del pueblo. Boric advirtió, sin embargo, que la redacción de una nueva Carta Magna fue la salida a un malestar que sigue latente y que Chile no puede ignorar, en referencia al estallido social de 2019. Se comprometió entonces a impulsar un nuevo proceso constituyente. Grupo El Deber informa.